El Partido Centro Democrático expulsó este domingo de manera inmediata a Jesús Alfonso López, aspirante a la Asamblea Departamental y quien aparece en un video golpeando indiscriminadamente a un adulto mayor en Ocaña, norte de Santander. En el video se ve cuando las dos personas discuten al parecer por un perro. El motociclista, quien aparentemente es un espectador, sonríe fríamente al ver las acciones agrestes de Jesús Alfonso López, ex candidato a la Asamblea. El Centro Democrático condena y rechaza enérgicamente las acciones violentas contra un indefenso adulto mayor por parte del señor Jesús Alfonso López, las cuales quedan evidenciadas en un video que circula por las redes sociales y que se habrían registrado en el municipio de Ocaña, afirma el comunicado. El video es tendencia en redes. Algunos de los políticos y figuras públicas hicieron mención en Twitter. El actor Lincoln Palomeque mencionó, abro comillas, infame esto. Yolima Celis, directora de comunicaciones de RCN, mencionó, qué indignación ver este video. Sin embargo, algunos defienden al agresor. Eduardo @dim0272 respondió, abro comillas, ayer conocí un viejo de 87 años que había violado a su nieta, yo no lo golpearía, lo picaría, por eso hay que conocer los motivos. El partido afirmó que la Veeduría Nacional emprenderá las acciones correspondientes ante las autoridades legales. El partido no tolera irrespeto ni maltrato alguno hacia los ciudadanos, menos cuando se trata de una persona adulta mayor, afirmó en un comunicado.